subcultura urbana que gira alrededor de la música es retratada en un documental de la Universidad Autónoma, un estilo de vida llamado hip hop. Un pasado millonario nos revela las verdaderas dimensiones de la desconfianza, la traición y la amistad. Banderazo. Bienvenidos a Videonautas, el espacio para todas sus producciones audiovisuales. El día de hoy nos acompañan estudiantes de la CUA. Muchachos, bienvenidos a Videonautas. Ellos van a ser nuestro público, van a hacer algunas preguntas a nuestros realizadores invitados, van a ver los videos y la idea es que ustedes también puedan participar con nosotros. Si quieren participar, nos escriben a nuestro correo electrónico videonautas@telepacifico.com. Entonces, después de darle la bienvenida a ustedes, quiero darle la bienvenida a nuestra primera invitada de la tarde de hoy. Ella es Natalia Villa. Natalia, bienvenida a Videonautas también. Hola, ¿cómo estás? Natalia es egresada de la Universidad Autónoma de Occidente y cuando estaba en octavo semestre realizó un documental muy interesante titulado Un estilo de vida llamado Hip Hop. Sí. Natalia, empecemos por el principio. ¿De dónde nace la inquietud por el Hip Hop, el interés por este tema? Okay. Siempre me han interesado los temas sociales. Pensando en la temática de mi tesis de grado, me encontré un artículo en un periódico que hablaba sobre el hip hop. Era un tema pequeñito, pero me interesó, me llamó mucho la atención porque hablaban de una subcultura y como siempre me interesaban los temas sociales, pues llamé al periodista, me contacté con Robinson y ahí empezó pues toda la travesía en el mundo del hip hop.